Bueno, estimados amigos de TikTok y de YouTube, aquí en esta ocasión les voy a mostrar un video que estamos preparando. Aquí les mostramos todo lo que se va a la basura. Ahorita en la temporada de Navidad y Reyes, que se regalan muchos juguetes, aquí vemos una infinidad de cosas. Aquí vemos las patinetas, estas cosas que son de importación. Y no se reciclan estos materiales porque tienen metal. Estas cosas que tienen metal, desgraciadamente no se pueden reciclar porque los recicladores, que son los que se dedican a separar los plásticos para luego molerlos y venderlos a la industria, no lo hacen porque estos materiales, al tener metal, les cuesta mucho trabajo hacerlo. Entonces todo eso se va a la basura. Aquí hay juguetes muy bonitos que sirven, pues, en la temporada de Navidad o Reyes, se los regalan a los niños, los utilizan una temporada, si se rompen y se va todo esto a la basura. Y esto nadie lo recicla porque como tiene metal, tiene tornillos, tienen grapas, esto no se ve, no lo recicla nadie. Aquí vemos las escobas también. Trataron de hacer una escoba ecológica, este de madera, que para tratar de evitar la tala de bosques, hicieron esta de lámina. Pero esta lámina va forrada de plástico, tapones de plástico. Esta es fibra, son dos tipos de materiales diferentes y se va a la basura todo esto. Entonces lo que nosotros tratamos es de concientizar a la gente de que todos estos juguetes, pues, se van a la basura y nadie los recicla porque son materiales diferentes y tienen tornillos, tienen grapas. Entonces lo que hay que hacer es concientizar a los fabricantes a que tengan responsabilidad sobre estos materiales. Aquí nosotros vemos lo que estamos proponiendo, que es fabricar la madera plástica. Con todo esto revuelto, nosotros podemos fabricar láminas de construcción que pueden servir para gente de comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara, Sierra Norte de Puebla, donde hay mucha pobreza y que no tienen techos, se les puede hacer de este mismo material, de la revoltura de todos estos plásticos. Aquí los topes que vemos en las calles, la revoltura de todos estos materiales pueden ser los topes para que las autoridades que los utilizan, pues, los aprovechen toda esa revoltura de materiales. Pues aquí les trato de mostrar todo este problema que hay y que es una oportunidad de negocio, porque si nosotros esto lo molemos completo, no necesitamos separar por tipo de plástico. Aunque tenga metales, todo eso se revuelve y se va para la fabricación de madera plástica y evitar parte de la tala de bosques. Pues amigos, aquí les mostramos esto y vamos a tratar de, pues, tenerlos informados de todo lo que se está haciendo y, pues, evitar de que todo esto, que es tan divertido y bonito en temporadas, se vaya a la basura.